Ya, ¿cuál es tu nombre? Beatriz Salazar. Ya, Beatriz, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la historia que tú nos puedes mostrar? Mire, estamos desde el día martes acá acampando con mi esposo, mis dos hijos. La señora Bachelet se hizo presente el día miércoles. 3 minutos a la primera réplica se la llevaron helicópteros de carabineros. Eso es toda la presencia que tuvimos de la presidenta. No se vio nada, 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 nada. O sea, ¿no han recibido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno? Del gobierno nada. Y también le hago un llamado al Chile Ayuda a Chile, que nos devuelven la mano ahora, estamos mal. Hay gente que está sin comida, sin leche, sin pañales para sus hijos. Yo por lo menos tengo la suerte de tener un poco más de comida, pero hay gente que de verdad no la tiene. Estamos pasándola mal, mal. El frío acá es horrible, estamos con 3, 4 grados en la noche. Ya, hola, ¿cuál es tu nombre y a quién representas tú? Soy Lilian Chandía, represento a la Avenida C, que somos un grupo de pobladores que estamos habitando allá y lamentablemente estamos en escasez, no tenemos comida, no tenemos agua porque hay niños enfermos, hay adultos también, y necesitamos cosas, víveres, necesitamos colchones, necesitamos carpa, necesitamos todo lo que se pueda traer en la población, en la Villa Santa Rosa. Esta es la avenida Santa Rosa, pero la avenida C. Yo me refiero a mi avenida. ¿Cuántas son las familias que están habitando ahí? Son como 30, 40 personas. Ya. Hola, cuéntanos tú, ¿cuál es tu nombre y a quién representas? Yo me llamo Rafael López y, como te digo, estoy con mi compañera acá apoyando a los vecinos de la avenida C y a los que quieran unirse a nosotros la avenida. Estamos esperando que nos vengan a dejar la ayuda, que es lo que necesitamos. O sea, anoche recién, como decía el vecino acá, vinieron a dejarnos 20 frazadas. Pero necesitamos más, si hay niños, se necesita leche líquida, porque el agua, bueno, ahora por lo menos llegó el agua. ¿Cuántos días llevan acá ustedes? Nosotros estamos el día mismo martes que pasó el terremoto, hemos estado con carpas afuera, muchos tienen carpas, otros tienen toldo, otros están durmiendo en vehículos, o sea, y las autoridades recién ayer aparecieron, bueno, anoche aparecieron con 20 frazadas. ¿20 frazadas para 20 cuántas frazadas familias? Y somos como 40 familias las que vemos. 40 familias con, o sea, un promedio de 4 personas por familia. Claro, o sea, tuvimos que darle una frazada a una familia para pues, si taparan, no sé, 6, 7 personas. O sea, es muy poco. Mire, y ahora hoy día tuvimos ayuda, que nos vinieron a dejar 4 kilos de azúcar, un kilo de arroz, 6 atunes. Tuvimos 3 familias con guagua. Yo soy una mujer que sufro de cáncer, no tenemos nada de ayuda, nada, por favor, ayúdenos. ¿Cómo es posible? Yo estoy delicada, no puedo hacer nada, no puedo caminar, no puedo hacer nada. ¿Cuántos días lleva acá usted? Estamos 3 días. ¿Cuántas familias viven dentro de la carpa? 3. 3 familias. Tenemos guaguitas dentro de esa carpa. De un mes, 3 niños y yo enferma. ¿Cuántas tenemos acá, caballero? ¿Cuántas tienen? 3 familias viviendo. Mi hermana subió de Iquique porque su casa se destrozó abajo. Entonces nosotros tenemos que alojarla acá y estamos durmiendo hasta acá afuera. Sacamos lo que tenemos adentro, la guagua adentro y los adultos afuera dormimos. Y eso, somos 3 familias. Que nos ayuden, con acá, por yo tengo otro hijo más chico que está ahora en la casa. Que nos ayuden, que por favor. Y mi mamá tiene cáncer. Tengo una ayuda. Por favor, que nos ayuden con cualquier cosa, con lo que pueda. Pañales, no sé. Por favor.